Wow, Fernando Cristo le cantó la tabla a la oposición por presunta reelección de Petro. Son fantasías que se inventan. El ministro del Interior aseguró que no está en la agenda de Petro mantenerse en la Casa de Nariño por 4 años más. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo público el acuerdo nacional con el que el gobierno Petro busca establecer consensos con las fuerzas políticas y sectores sociales representativos del país. Según el titular de la cartera, el acuerdo plantea el proceso incluyente y participativo que incluye 5 ejes determinantes. Entre ellos, reformar el sistema político y electoral nacional para lograr que sea más eficiente y fortalecer los movimientos sociales y partidos políticos que vayan a participar en las campañas electorales. Nos comprometemos, en el marco del proceso del Acuerdo Nacional, a estudiar y construir consensos sobre el cambio en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente, para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas, se lee en la misiva. Luego de la publicación del acuerdo, desde Villa de Leyva, el jefe de cartera habló de la necesidad de dar claridad a varias dudas que surgieron en la conversación entre el oficialismo y la oposición de una reelección, y que el presidente Petro pretende estar 4 años más en la Casa de Nariño. En ese sentido, el documento confirmó que no promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular, por lo que insistió en que no hay intento de cambiar la figura de no reelección en Colombia, dijo Cristo, sobre el segundo punto del acuerdo nacional propuesto por el gobierno Petro. A su vez, se comprometió a trabajar para que las elecciones de 2026 se realicen sin inconvenientes. Además de mencionar que no hay ningún plan para cambiar el calendario electoral de los comicios presidenciales. Es un compromiso frente a tantas fantasías que se inventa la oposición. Dar tranquilidad de que se van a respetar las reglas de juego, el calendario electoral, agregó. Además de lo anterior, el acuerdo que lidera el ministro Cristo propone atender una de las principales problemáticas del país, abordar la seguridad y la erradicación de la violencia en el ejercicio de la política. En el cumplimiento de ese objetivo, es necesario acordar medidas efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz, explicó Cristo. A propósito, sostuvo que dentro de la administración Petro concertaron promover y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional, cuyo fin sea la reconciliación nacional y la convivencia pacífica en el territorio. El compromiso es centrar esfuerzos para lograr la transformación territorial de los municipios que fueron azotados por el conflicto armado. La estrategia es articularse con los alcaldes y gobernadores del país, que incluye la participación de los actores del sector privado con el fin de consolidar iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y de seguridad de más de 6 millones de colombianos. Otro de los puntos que quedó establecido en el acuerdo es promover un cambio en la economía hacia una más equitativa, en la que se proteja y se conserve la naturaleza, al igual que buscar que las bases del crecimiento financiero de Colombia sean la educación, la tecnología, la conectividad y la transición energética. Creemos que se puede avanzar de manera concertada en el impulso al desarrollo rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales, explicó el ministro Cristo. Por último, se ratificó el compromiso del Estado para tramitar con éxito en el Congreso de la República las reformas sociales que promueve el presidente Petro, con un debate argumentativo y basado en consensos con los partidos políticos.